El ojo fotográfico de Enrique García lleva más de 50 años capturando imágenes de todos los tipos. Comenzó a tomar fotos a los 25 años. Su lente ha retratado a los personajes más importantes de la región Caribe. A sus 79 años conserva la intuición y la paciencia para atrapar el momento único y preciso de la imagen. Entre más espontánea sea la foto, más la considero yo importante. Lograr lo que hacía Cartier-Bresson, que era buscar el instante supremo, el momento donde es imposible que se repita la situación. Esa es la fotografía más importante. Sigue activo recorriendo los desfiles del carnaval en la Vía 40 para fotografiar las expresiones faciales, los gritos y las gesticulaciones de los disfraces y bailadores individuales y típicos. Los disfraces individuales tienen algo especial que no son tan monótonos, por ejemplo, como estar fotografiando la cumbia, los congos. Desde el punto de vista fotográfico, no le gusta la organización del Carnaval de Barranquilla en la Vía 40 porque el desfile está en contraluz para hacer buenas fotos. Lo que más me llama la atención es la testarudez de los organizadores del carnaval. Eso es lo que más me llama la atención, en que siguen insistiendo en llevar el desfile en contraluz. Y eso es una salvajada que yo no sé por qué no la entiende. Su empresa Esparta Fotografía lleva más de 3 décadas realizando fotografías industriales y comerciales. Fui el pionero de hacer fotografías murales dentro de las casas de 1 metro, 1 metro 50, 1,80, eso no se veía. Ni siquiera en Bogotá se veía eso. Pero nosotros aquí construimos un ciclorama, que es un telón que no tiene fin. Y la pose que normalmente se utilizaba para tomar un retrato, yo rompí todos esos sistemas. Yo la niña la sentaba en el piso, la acostaba de frente con las manos adelante. O sea, el retrato cambió de ser una fotografía de una persona sentada en una silla y fotografiada a lo que se llama una fotografía de busto. Eso, yo acabé con eso. O sea, ya eso para mí se borró y yo creé toda esa fotografía que aquí nunca se había visto. Siguió y aprendió la técnica del fotógrafo estadounidense Hansel Adams, conocido por desarrollar el llamado sistema de zonas. No le gusta que lo etiqueten en una sola temática fotográfica. A él le fascina fotografiar de todo. Realmente yo hago todo tipo de fotografía. Fotografía de reportaje, fotografía de modelaje, fotografía institucional, fotografía de mesa. Yo hago de todo. Son tantos los temas que yo he manejado, tantos lugares que he fotografiado, tantos personajes que realmente todos tienen una característica especial, un momento especial, y decirte una u otra me podría equivocar. Reconoce las contribuciones de los fotógrafos costeños Leo Matiz y Nereo López. Las fotografías tanto de Leo Matiz como de Nereo tuvieron siempre una tendencia costumbrista. Ellos realmente fueron, primero que todo, reporteros de prensa. Eso era su profesión. Y ellos tuvieron acceso a lugares y a eventos que normalmente los fotógrafos en este momento no tenemos, si no son reporteros de prensa. Como reporteros de prensa, ambos fueron extraordinarios, excelente. Leo Matiz, por ejemplo, no solamente fue buen reportero, sino fue buen laboratorista. Sus fotos tienen esa marca de laboratorio que él hacía. Las copias que él hacía eran perfectas. Tiene su técnica para lograr una excelente composición fotográfica. Por ejemplo, lo que menos hago es modificar las fotos. Las fotos que yo tomo, todas son espontáneas. Muy rara vez las modifico. Lo que sí me gusta hacer mucho es lo que se llama el cropping, o sea, el volver a reconstruir la foto en cuanto a
a la posición del sujeto y a los espacios que realmente considero que son distractivos dentro de la composición. Explica que existe una fotografía caribe por el color y la alegría de los costeños. Nuestra tendencia por ser caribe tenga una marca en comparación con la del frío altiplano. Que de pronto sí, la gente del interior tiene otra visión de la fotografía. Luego, si ellos tienen otra visión de la fotografía, pues nosotros tenemos la Caribe, como tú dices. Destaca el trabajo que viene realizando la mujer costeña en el campo de la fotografía. En Barranquilla hay varias damas que son excelentes fotógrafas. Han marcado la ciudad con su estilo y con su calidad y con su personalidad, porque ambas tienen una especial personalidad. Ha escrito 2 libros sobre el carnaval y está preparando su próximo libro para el año 2020. Está un poquito atrasado. Ya las fotografías que yo tengo destinadas ya están escogidas. Faltan las fotos de Ricardo. En su profesión como fotógrafo ha trabajado con 3 tipos de cámara, tanto de estudio como de calle. Una que es una marca Linhof, que es una marca alemana, que es una cámara de estudio. En formato medio, mi cámara siempre fue una Hasselblad, y en 35 milímetros, que fueron las últimas que he estado manejando, son de la marca Nikon. Realizó más de 500 portadas como fotógrafo de la revista Chica Miércoles y también trabajó para otros medios y revistas. Se hicieron también portadas para Cromos durante mucho tiempo. Viajé con Cromos muchos años al Concurso Nacional de Belleza en Cartagena. Para él, la fotografía en el estudio tiene todas las condiciones y comodidades, pero la foto en la calle es más complicada. En la calle es una foto y ya, y otra foto y ya. O sea, cada foto es un instante que no se repite, no lo puedes repetir. Ni una expresión la puedes repetir en la calle. Todo cambia en cuanto al medio ambiente se refiere. Dice que las nuevas tecnologías han reducido el campo laboral de los fotógrafos. En eso el fotógrafo, de eventos, todavía sigue trabajando, no con la misma fuerza de antes. Se ha reducido mucho. Su pasión durante décadas ha sido el arte de tomar fotos. Si yo vuelvo a nacer, lógico, vuelvo a ser fotógrafo, que eso ha sido el amor de mi vida y no lo voy a cambiar nunca. Gilberto Delgans, Noticiero Televista.